Capítulo 13. El ciberespacio, las ciudades y la democracia electrónica. En este documento nos vamos a encontrar con una serie de postulados del autor en los cuales nos presentan cómo los diferentes urbanistas, arquitectos, personajes públicos se han visto inmersos en una hecatombe de problemáticas debido al ciberespacio, puesto que ahora hay una nueva forma de distribución de las actividades económicas. Dentro de este nuevo estudio se presenta que cada vez hay mayor densidad de acceso al ciberespacio y que el uso de estas tecnologías digitales coinciden con los principales núcleos mundiales de la investigación científica, dejando así de lado otros lugares en los cuales no hay tantos centros de poder. En este sentido, también nos hablan de cómo el teletrabajo, la sustitución de transportes, de telecomunicaciones, una nueva orientación de las políticas están ordenando el territorio, las grandes metrópolis, y además de cómo todos estos elementos nos pueden ir cambiando nuestra forma de ver el ciberespacio. Relaciones entre ciudad y ciberespacio. Primero, la analogía y la ciudad digital. Experiencias como la ciudad digital de Ámsterdam demuestran que aunque es posible la construcción de ciudadanía por medio de ciberespacio, a través de la información, recursos y servicios que brinda de manera gratuita, no puede ser sino un paso transitorio para volver a cuestionar formas de administración institucional clásica que deben darse y que no se le pueden dejar a la virtualidad. 2. La sustitución. Es todo el trabajo en línea que se hace con otros a nivel mundial. Teleconferencia y teletrabajo son casi iguales, son lo mismo. Se puede decir que entre más nos comunicamos, más nos desplazamos, aumentan las migraciones y esto afecta a todos, ya que no es necesario viajar para poder enterarse de lo que está sucediendo en otros lugares del mundo. El ciberespacio ayuda a fortalecer la cooperación en la evaluación en tiempo real. Esto facilita el trabajo de millones de empresas y de millones de empleos, de investigaciones, entre otros. 3. La asimilación crítica a las autopistas de la comunicación. Esto hace que todo lo multimedia sea un nuevo mercado de equipamiento a nivel mundial y global. Las autopistas pues se pueden mover se pueden proyectar por fibra óptica para el desarrollo de más programas de multimedia y de todo a nivel de la informática. Por otro lado, por asimilación crítica, también se refiere a lo importante que es que las personas aprendan a no tragar entero, a digerir pues más como lo que se está diciendo, lo que se lee, ver de dónde viene, para que cada persona pueda construir sus propias ideas. En última instancia, el autor propone empezar la articulación entre el territorio y la inteligencia colectiva, realizando una aclaración de las diferencias entre estos dos espacios, pero dando como premisa que la articulación permitirá lograr que las sociedades comprendan que deben ser conscientes de lo que hacen juntos, coordinados, entendiendo que debe existir un filtro que permita sacar lo mejor de cada espacio para el mejoramiento de la democracia y la comunicación. Preguntas. ¿Cuál es el nuevo concepto de ciudadanía en estos tiempos de globalización? ¿En qué nos convertiremos a medida que los cambios tecnológicos van alterando el paisaje material, social, la ciudadanía, la democracia?